poderosa, el canal Laura Trebón. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues yo vengo con Abriendo Bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que encontré, que esta la compré en la tienda de Thrift City. Así se llama, Thrift City. Me costó $3.99, que viene siendo pues $4 aproximadamente. Y esta la compré en una tienda de segunda acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Y bueno, pues vamos a abrirlo y vamos a ver exactamente qué viene. Si valió la pena esos $4 o no. Y bueno, la voy a abrir. Y tiene muchísima cinta, así que vamos a cortarla. Ahí está. Ok, so lo primero que viene es esto, que parece como si fuera una, como una pulsera. No sé si lo será, pero parece. Viene esto. Viene esta, que es un pececito de ese juego que le haces así como, como que estás pescando y hay muchos y dan vuelta. No sé si sepan que de cuál juego estoy jugando, pero... O jugando, no jugando, hablando más bien. Me recuerda mucho a eso, creo que de eso es. Viene esta. Esta no me ha salido. Me han salido varias de diferentes personajes de estos y esta no me ha salido. Y está muy padre, vean, trae como sus espadas. Como... Está padre. A ver, ¿qué es esto? Oh, this is so cute. Vean. Vean la carita y luego vean el chongo que trae. Ese está muy padre. Y creo que es como para el cabello también. Se lo pones en el cabello y supongo que se pareciera como que es tu cabello. This is very cute. Me gustó. Es como una perrita puro. El Yosemite Sam. Vean. Es de la película de Toon Squad. Pero sí, es el Yosemite Sam, que viene siendo el... bueno, en español es Sam Bigotes, me parece. Y viene esto, que viene siendo un león. Me parece como una pelota. Viene este, que es de Mario Bros. Un Minion. Este está bonito, me gusta esta figurita de Minion. El caballo de Spirit. A ver, viene otro de esos. Sí, vean, viene otro más. Y este parece como un beaver, porque me atrae dientito. Como una ardilla, algo así. Un caballito de My Little Pony. No recuerdo el nombre de este en específico, pero es un caballito. Ah, este, vean, de Toy Story. ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo el nombre de ella. Oh, this is cute. Vean esta. Es una... A ver. ¿Esto qué hace? A ver, ¿haces algo? Ah, sí. Le mueves las, como las antenitas, y mueve las alas. Pero vean, es una de Hello Kitty. Este, como en forma de mariposa. Está linda ella. Este de Toy Story también. Ahí están los dos amigos. Ah, vean, este está padre. Es el Goofy, como en un tren. Este es el carrito de Minnie Mouse. Oh, viene este, que viene siendo un robot. Ah, esta está muy bonita. Vean, viene siendo... dice Tico Pack. Ese está muy padre. Viene siendo la Bella. Y vean, está, es así como que está sentada en una banquita. Esa está preciosa. Esta figura nunca la había visto. No tanto que nomás no me hubiera salido nunca. Más bien, nunca la había visto. Está muy bonita. Viene este, que es del Rey León. No sé si haga algo. No tengo idea. ¡Ay, ese qué bonito! Ah, ese es como un camioncito y lo jalas así. Entonces, no, estos nada más se jalan así. Vean, y ya los va jalando. ¡Ah, está padre! Espero que me salgan más para completar todo el carrito. Pero vean, es el Goofy y acá está Minnie y Mickey. That is so cute. Esos me encantaron. Viene este, que es como una motoneta. Viene este. ¡Ah, vean! Este mueve las alas. Very cool. Este de
Robux, o cómo se llama esa cosa, un cubo de Robux, un caballito, My Little Pony, una Kelly como de esas que venden como en Walmart, como un tipo clon, y por último viene un Shopkin, muy bonito también. Pero sí, definitivamente esos fueron mis favoritos en esta ocasión. Me encantaron estos. Pero bueno, eso fue lo último que venía en esta bolsita. Por $4 creo que valía la pena. Me gustaron esos dos. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Esos también están bien bonitos. Pero sí, definitivamente en esta ocasión mis favoritos son estos. Me encantaron. Pero bueno, déjenme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.